recibimos a una jovencísima vicepresidenta, Manoli, que es la vicepresidenta de la Legión del Pueblo Cartagonó. ¿El año de fundación de tu legión, qué año fue? 2017, o así, por ahí. 2017, ¿no? Sí, esta fecha. Lo que quiere decir que sois una legión relativamente joven. Yo diría que es muy joven. Muy joven, muy joven. ¿Y los integrantes de la misma también sois gente muy joven o hay variedad de edades? Hay variedad de edades. Tenemos gente joven, a lo mejor de mi edad, 24, 27 años, y también tenemos ahí un salto, porque en Ciudad nos vamos a gente de 45, 60, 70, somos muy variopintos. Muy bien, yo creo que eso es muy bueno en una tropa o legión, en este caso porque se juntan ahí varias generaciones que los unos a los otros podéis alimentar en experiencias, en alegría, ¿verdad? Sí. Sí, no, nos alimentamos mucho uno de los otros. La verdad que no sabríamos qué hacer sin la parte más mayor con la experiencia porque iríamos un poco perdidos. Y la verdad que ellos, cuando los necesitamos, están ahí y también les gusta un poco mandar. Son un poco mandones a veces. Son los defectos. Pero bueno, la edad, va con la edad. Los defectos que los queremos muchos. ¿Tu campamento nos puedes explicar cómo es? ¿En qué está basado? Pues el campamento todavía no está terminado, pero intentamos que parezca una calle romana. Sí. Entonces se hizo una votación y tal, y priorizamos primero el interior que el exterior. Entonces estamos intentando que por fuera vaya apareciendo como una calle romana, con un pequeño ludus y tal, y ya posteriormente queremos ponernos con la fachada exterior y conseguir esa apariencia de calle al final, que es nuestra idea original. Entonces entiendo que el campamento tenéis la ilusión y el proyecto de seguir creciendo y modificándolo. Sí, ahí estamos intentándolo poco a poco. Y a ver si tenemos la suerte y en los próximos 2-3 años nos gustaría tener terminado la gran parte del proyecto. Muy bien. ¿En la actualidad cuántos socios sois en la legión? Pues actualmente somos 37 socios, así entre 37 y 40. La verdad que somos muy poquitos por las circunstancias que se han dado, pero hay que seguir adelante con mucha ilusión. Yo creo que tenéis que ser optimistas porque todos estamos pasando por la etapa COVID, que nadie se lo esperaba. Sí. Y si mantenéis esos 37, 40 o 35, los que sean, yo creo que es una buena señal. Sí, la verdad que con eso estamos muy contentos y a seguir trabajando todos juntos, la verdad. ¿Me podrías decir qué tipo de actos internos hacéis? Si es que hacéis algún tipo de fiesta o acto, lo que se dice, más religioso. Bueno, nos hubiera gustado conseguir un acto interno, pero seguimos trabajando en cómo hacerlo, cómo debe ser el guión y demás. Así que de momento lo que tenemos es el famoso concurso de twerking, pero bueno, intentamos mejorar y seguir avanzando. Por algo se empieza, ¿no? Sí, no, hombre, la verdad es que tiene buena acogida, nadie se lo esperaba, surgió como una broma y al final lo hemos ido repitiendo cada año y la última vez vino esta gente bastante profesional y nos llevamos una gran sorpresa, la verdad. Muy bien. ¿Y tenéis personajes que representáis en la tropa, miembros de las tropas que hagan personajes o dioses determinados? Sí, nuestra principal diosa es la diosa Libitina, que se encargaba de recoger a los guerreros y gladiadores muertos en la arena. Uh-huh. También tenemos a la diosa Furina y pues, también tenemos a Dispate, que es un símbolo de la muerte también, y por supuesto a Caronte. Ya que estamos todos relacionados nuestros personajes con la muerte, Caronte no podía faltar entre nuestros personajes. Bueno, estáis ahí un poco excesivamente severos en los personajes. A cambio de eso hacéis el concurso de twerking para que sea más divertido. Claro, una cosa por otra. ¿Ves tú? Siempre hay una cara A y una cara B. Muy bien. El vestuario sí que me gustaría que nos lo explicaras un poco. Bueno, pues nuestra legión principalmente, como son gladiadores, la verdad que van... No como quieren, claro, pero son trozos de cuero y nosotros mismos nos hacemos los trajes y entre todos nos ayudamos y hacemos todo lo que podemos hacernos. Cogen retales de cuero y ellos mismos se los van poniendo como mejor se les quede, les adapte, les guste, igual que las cotas de malla para darle un toque un poquito más salvaje. También llevamos un cinturón ancho, intentamos que lleve el logotipo de la legión o el número 3, que también está relacionado con nosotros. Y ya en cambio los civiles pues ya llevamos nuestras túnicas, siempre con nuestros rosa palos y lo combinamos un poquito con el negro o así y nada. Así que como hemos dicho somos tan poquitos en realidad. Pero yo sí veo
creo recordar, cierta creatividad y una libertad en el vestuario, a pesar de que tenéis una temática muy definida, pero tenéis una cierta libertad, ¿no? Sí, claro, mientras sigan las pautas que se da desde nuestro vestuario, cada uno en realidad es libre. Si no se quieren hacer, por ejemplo, los trajes con nosotros, perfectamente pueden ir a una modista y les ayudamos a que la modista entienda cómo es el boceto y qué es lo que se busca. Entonces, cada uno en realidad expresa su propia personalidad en su traje. Muy bien. ¿Y cómo estáis llevando la etapa esta tan dura del COVID? Pues bueno, con mucha paciencia. La verdad que la gente siempre pues, está preguntando y quiere saber, pero también entienden las circunstancias y que primero es la salud. Sí. Y nada, pues con paciencia y esperando que todo pase, que estemos todos vacunados. Y pues, al final puede volver a juntarnos. Eso es lo que más nos tiene ahí en espera, en stand-by, pero bueno. Entonces tú eres, muchos opinamos así, pero tú también crees que de este diluvio saldremos más fuertes o más debilitados. Yo creo que siempre se saldrá más fuerte. La verdad que si la conciencia humana yo creo que ha tenido que mejorar. ¿Aprenderemos algo? Sí, aprenderemos. Tenemos que aprender, guste o no. Bueno, pues Manoli, muchísimas gracias por tu amabilidad, por estar aquí en esta tarde tan calurosa y un recuerdo a tu legión de Pueblo de Cartago Nova. Muchas gracias a ti.